Estás escuchando Radio Grito, WGDL 1200 AM, Lares, W227DR 93.3 FM, Aguadilla, y WZET 92.1 FM HD4, Mayagüez. Radio Grito, el medio que te lleva. Esta emisora, sus dueños y comerciantes no necesariamente se solidarizan con las expresiones vertidas en el programa a continuación. A continuación escucharán el programa Portal de Gloria con Ivette Ramírez Cardona. Y aquí estamos, hermanos, hermanos que me están escuchando en el nombre de Jesús para su gloria y para su honra. Aleluya. Este es tu programa Portal de Gloria, que viene todos los domingos a las 8:30 de la mañana para glorificar, alabar y bendecir el nombre del Señor y para que Dios nos hable, nos llene de su paz, nos llene de su gozo, nos llene de su salud, nos llene de su Espíritu Santo, nos llene de su revelación, hermano, porque en este tiempo hay que tener revelación de parte del Espíritu Santo de Dios. Así es que tenemos que estar llenos de revelación para la gloria del Señor. Así que en esta mañana, hermano que me estás escuchando, vamos a alabar y a glorificar el nombre del Señor, porque dice la palabra que el Espíritu de Dios se mueve en medio de la alabanza. Cuando tú tengas un problema, cuando tú tengas una enfermedad, cuando tú tengas una angustia, cuando tú tengas una desesperación en ti, que tú no encuentres qué hacer, que no tengas ni palabras para hablarle a Dios, porque a veces nos arrodillamos a orar y no sabemos qué le vamos a decir, porque no nos sale ni una palabra, porque esa es la verdad. Hermano, simplemente alábalo. Amén. Así que si sabes este cántico, cántalo hoy conmigo para la gloria del Señor. No tienes que tener una voz espectacular, solamente un corazón agradecido. Amén. Vuelve, oh, vuelve, vuelve por tu pueblo, oh Señor. La iglesia dice, vuelve, oh, vuelve. Resucitará y los que hayamos
atados juntamente con ellos. En el aire les recibiremos y allí estaremos para siempre con él. Vuelve, oh, vuelve, el espíritu y la gloria dice. A buscar a tu pueblo, Señor, ven otra vez. A buscar a tu pish, la calabra baba baba, se la cae a yasha, la brava baba, se la cae, se la tereba. Vuelve, Señor, vuelve. Te adoramos, Señor, de Señor. Te glorificamos en esta mañana, te damos toda honra y toda gloria a ti, Señor. Te bendecimos y te adoramos, Jesús. Recibe la adoración de tu pueblo hoy. Recibe la adoración de tu pueblo hoy. Recíbela. Háblanos, ministranos, sánanos, llénanos de tu paz y de tu gozo y tu presencia. Oh Señor, danos hoy tu amor, tu misericordia y tu gracia. Derrámala sobre nosotros. En tu nombre venimos. Portal de gloria es tuyo, Señor. Háblanos. Amén. Aleluya. Cuando Dios quita algo de tu vida que nunca pensaste ni siquiera perder, Él puede reemplazarlo con algo que nunca imaginaste tener. Dios tuvo que quitarlo de tu vida. Cuando llegaron los momentos difíciles, perdiste la esperanza, te quedas y te quedaste derrotada o derrotado, porque te estabas sosteniendo de todo lo que habías construido tú mismo y no de quien te había permitido construirlo. No cuestiones lo que Dios te quita, porque tú estás en el presente, pero Dios ya está en tu futuro. Él sabe por qué te lo quitó. Aprende a morir a tus sueños para que los de Dios vivan en ti. Comienza a agradecer por lo que no ves, porque Dios sí vio. No le gustó y lo destruyó. Atesora lo que dice su palabra en Salmo 143, el versículo 10. Enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios, y ahora, aunque me duela, destruye todo lo que no sea bueno para mí. Amén y amén. Palabras fuertes, hermanos, de una reflexión fuerte, pero son palabras de Dios. Aleluya. Hoy vamos a estar hablando un poquito acerca de la bendición de Dios para nuestra vida. Usted sabe que Dios nos bendice. Usted sabe que nosotros simplemente tenemos que creerlo y viene la bendición de Dios a nuestra vida. Dice Efesios en el capítulo 1, bendito sea el Dios y Padre nuestro, Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual, escuche bien, bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió.
riquezas de su gloria y de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, hermanos, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo. ¡Wow! Esa palabra no parece tan fácil entenderla, pero yo te voy a dar una connotación sencilla hoy de lo que quiere decir esa palabra de nosotros. Y con nosotros. Esto habla de la bendición de Dios. Son bendiciones espirituales más que otras cosas. Tal vez es parte de nuestra cultura, pero la idea de ser bendecidos a menudo para nosotros equivale a recibir cosas materiales, tangibles o transitorias. Hoy están y mañana no. O nos cansamos de ellas y salimos de ellas, o simplemente desaparecen y no nos damos ni cuenta, porque son cosas efímeras, tangibles, materiales. Y eso es una realidad bíblica, que Dios desea bendiciones y bendecirnos a nosotros todas las formas posibles en que se pueda. Dios nos quiere bendecir. Mire, y aunque no percibimos las bendiciones de Dios en ocasiones, porque las damos por sentado, porque son tantas, y tan corridas, que a veces las damos por sentado. Somos bendecidos con hogares confortables. ¿Cuántos años llevas tú con un hogar confortable y no te habías dado cuenta de que Dios está proveyendo en tu casa, que tú tienes el calor de tu hogar, que tú tienes un lugar a donde llegar, a donde dormir? ¡Qué cosa más maravillosa! Hay gente que no lo tiene. Mire, otra de las cosas es que a veces tenemos las dispensas llenas de comida y no nos damos ni cuenta. Creemos que eso es algo que debe pasar. Sin embargo, eso es bendición de Dios. Ingresos prescindibles que podemos comprar, podemos hacer balances monetarios en la cual podemos hacer adquisiciones de cosas que necesitamos. Dios nos bendice con belleza, con salud. Mírate en el espejo, tienes dos ojos, tienes una boca, tienes una nariz, tienes oídos para oír, aleluya. Tienes dos manos para agarrar las cosas. Sin embargo, vamos a decir, lo que Dios considera bendición para ti va más allá de lo físico, aunque Él es el que te da todo lo que tienes físicamente. Él nos colma de cosas muchas más intangibles, hermanos, del mundo sobrenatural. De hecho, la palabra de Dios dice en Efesios 3:20, y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos y entendemos, según el poder que actúa en nosotros. A Él sea la gloria en la iglesia, en Jesucristo, por todas las edades, por todos los siglos de los siglos. Amén. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? Que Dios nos da a nosotros mucho más abundantemente de lo que nosotros le pedimos. A veces pensamos que necesitamos una cosa, pero Él sabe que necesitamos un poco más y nos da mucho más abundantemente, ya sea físicamente o espiritualmente. Hermanos, Efesios 3:20 dice, Dios tiene poder para hacer mucho más de lo que pedimos. Él tiene el poder para hacer mucho más de lo que nosotros pedimos. Ni siquiera podemos imaginarlo, hermanos, según el poder que obra en nosotros. Porque el poder de Dios está obrando en nosotros todos los días de nuestra vida y a veces ni cuenta que nos damos. Hermanos, el que nos pasen cosas difíciles y que nos pasen en ciertos lugares en específico, eso es bendición de Dios. Porque mire, hay veces que hay gente que tiene problemas de salud, ¿verdad? Y ese problema de salud lo coge en un lugar inadecuado, donde no va a tener la ayuda. Pero hay gente que le pasan problemas de salud y están en el lugar correcto, a la hora correcta, con la gente correcta, y Dios obra en eso también. ¿Por qué? Porque Él nos ama. Él nos tiene en sus manos y Él no nos abandona. Hasta tiene un camino sobrenatural para poder llegar a tener una relación sobrenatural contigo y conmigo. Eso es un camino sobrenatural, hermano, que podamos tener
relación sobrenatural con un Dios sobrenatural, un Dios poderoso, porque de esa relación sabes todo lo que queremos, deseamos y necesitamos para vivir en esta vida con éxito, porque Dios quiere que tú tengas éxito en todo lo que tú hagas, en todo lo que tú emprendas y en todos los días que tú vivas. Por eso dice la Biblia en el libro de Mateo 6:33, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas y las demás cosas os serán añadidas. Mire qué cosa más maravillosa. Dice la Biblia que si nosotros buscamos primeramente el reino de Dios y su justicia, todas las demás cosas te serán añadidas. Pero es todas. Es lo que tú necesitas, lo que tú deseas y lo que tú añoras en tu corazón. Esto quiere decir que si tienes a Dios en tu vida, tienes garantizado todas las cosas que deseas y necesitas en esta vida. Aleluya. Porque Él estará dispuesto y disponible, hermano, para direccionarte hacia lo que necesitas y te conviene, tanto en lo material, en esta vida, como en lo espiritual. Por eso el versículo de Efesios 1:3 dice: bendito sea el Dios y Padre nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Esto nos habla de la bendición tan grandiosa que tuvimos cuando Cristo decidió hacer el sacrificio tan grande cuando murió y resucitó para que tú y yo pudiésemos entrar en el reino de los cielos. ¡Qué cosa más maravillosa! La bendición espiritual es la que nos catapulta a la eternidad. Y esa bendición fue Jesucristo, el Hijo de Dios. Esa fue nuestra gran y mayor bendición, Jesucristo, el Hijo de Dios. Juan 17:3 dice: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Aleluya. Dios Padre envió a su Hijo Jesucristo para que tú y yo pudiésemos tener vida eterna cuando nos toque el momento de partir con Él. También Efesios 2, el 6 y el 7 nos dice que tú y yo fuimos levantados de los muertos junto con Cristo y nos sentó con Él en lugares celestiales, porque estamos unidos a Cristo Jesús. Él es el puente que nos llevó a Dios. Así que nosotros estamos ligados a Él, unidos a Él. Y dice, no solamente que estamos unidos, sino que también tiene en el cielo lugares celestiales para que nos sentemos juntamente con Él. ¿Por qué levantado de los muertos? ¿Por qué la Biblia dice que nosotros fuimos levantados de los muertos, hermanos? Porque antes de que Cristo muriera y resucitara por nosotros, la palabra dice que el Padre nos veía muertos, porque estábamos muertos en delitos y pecados, y que no había en ese momento quien nos limpiara de pecado. Sí, hermanos, porque cuando hacían el sacrificio con los carneros en el Antiguo Testamento una vez al año para limpiar el pecado, o sea, Él lo quitaba por un año. Ese sacrificio quitaba el pecado por un año, pero al año el pecado otra vez se volvía a acumular. Pero cuando Cristo vino, Cristo lo limpió y lo quitó una vez y para siempre, dice la Biblia. Una vez y para siempre, ya no tenemos que hacer esos sacrificios de corderos, ni de machos cabríos, ni de corderos perfectos, porque ya Cristo hizo el sacrificio una vez y para siempre. Y eso contó, eso fue suficiente. Por eso tuvo que bajar a la tierra el Hijo de Dios, Jesucristo, para limpiarnos y salvarnos de la muerte eterna en el infierno. Juan dice: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Y primera de Juan 1:6-10 dice: si decimos, vamos a decir, que
no tenemos comunión con Él, que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos. Tenemos que tener comunión con Él, pero no andar en tinieblas. Porque el que tiene comunión con Dios ha tenido un encuentro con Dios y ya no anda en las tinieblas. Si decimos que andamos con Él y estamos en tinieblas, estamos mintiendo. Y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como Él está en la luz, porque Jesús fue la luz del mundo, tendremos entonces comunión unos con los otros. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Mira, hermano, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. Y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y es justo para perdonar todos nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Él nos limpia, nos limpió una vez y para siempre, dice la palabra. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. El Señor nos escogió para que fuésemos santos y sin manchas delante de Él. Cuando Dios habla de santidad, se refiere a que nos separemos para Él. Por eso Él dice que nosotros somos santos para Él, separados para Él, echando fuera de nosotros lo que sabemos que representa pecado delante de Dios. Y eso lo sabemos nosotros porque es que nos molesta por dentro cuando hacemos algo, decimos algo y pensamos algo que no viene a tono con la palabra de Dios, como que nos molesta por dentro porque tenemos dentro un Espíritu Santo que es el que nos redarguye de todo pecado. Y cuando habla de mancha, se refiere a pureza, que es lo opuesto a andar manchado. El que anda en pureza tiene poder del cielo, ¿lo sabía? El que tiene pureza en su corazón adquiere poder del cielo. La Biblia menciona a un hombre que andaba en pureza delante de Dios. Él se dedicaba a inventar diversas formas de escritura en su tiempo y escribía libros. Era Enoch, un hombre puro y justo. Vivió 365 años y caminó con Dios. Esto quiere decir que él tenía una comunión con Dios muy especial. Hablaba con Él y le obedecía. Enoch desapareció porque Dios se lo llevó sin que muriera. Enoch tuvo muchas visiones. De hecho, un día el Señor le mostró a Enoch una visión de todo lo que sucedería en la tierra. Enoch vio la vida, la muerte y la resurrección de Jesucristo antes de que pasara, porque Enoch era del Antiguo Testamento y Jesucristo vino en el Nuevo Testamento. También el Señor prometió a Enoch que nunca más inundaría la tierra con agua y que aquellos que edifican su vida sobre el Salvador nunca caerán. O sea, que no se perderán. Fue lo que le quiso decir Dios a Enoch. Dios le dio una revelación poderosa acerca de Jesucristo a Enoch. En el Antiguo Testamento hubo mucha gente privilegiada y Enoch fue uno de ellos. Y lo único que hizo fue acercarse a Dios de todo corazón. Hay bendiciones espirituales y materiales para el que se acerca a Dios de todo corazón, hermanos, con sinceridad y con respeto a ese ser supremo que nos escogió antes de la fundación del mundo y nos predestinó para ser salvos. Aleluya. Lo dice el versículo 5. Antes de que nosotros naciésemos, ya Dios había hecho una predestinación. O sea, había, antes de la fundación del mundo, había hecho un lugar para nosotros en el cielo. Por su amor, y para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Por eso el que acepta el sacrificio de Cristo como su única opción para entrar al reino de los cielos es llamado por Dios como hijo. Ya no somos criaturas de Dios. Antes éramos criaturas de Dios, pero ahora nos llama hijos. Y no como criaturas, porque el hijo tiene un padre.
reino de los cielos y gozar de todo lo que hay allí. Calles de oro, mar de cristal, unas mansiones que Él mismo te ha preparado para que las disfrutes eternamente y para siempre. Por eso cuando Él estaba hablando ya últimamente con los discípulos que decía que iba a morir y ellos no entendían, le dijo, yo me voy y me voy a preparar lugar para vosotros, porque a donde yo estoy, vosotros también estaréis. Aleluya, porque yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida, ¿verdad? Y uno de los discípulos le dijo, ¿cómo vamos a saber el camino si tú no nos muestras el camino? Y él le dijo, tanto tiempo que hace que me estás viendo, Felipe, y todavía no sabes que yo soy el camino, la verdad y la vida, y a donde yo estoy, vosotros también estaréis. Aleluya. En Apocalipsis 21, dice que existe en ese reino 12 puertas y que cada una de ellas son una perla gigante y que las calles de esa ciudad son de oro y transparentes como el vidrio. ¿Se imagina usted la majestuosidad de la opulencia divina? Por eso el Señor dice que Él nos da mucho más abundante de lo que pedimos, porque en el reino de los cielos hay tanta y tanta opulencia, hermanos, y Dios nos da conforme a su voluntad, a su opulencia, no nos da conforme a lo que nosotros pedimos, aleluya, porque a veces nosotros pedimos mal, dice la Biblia, pedimos menos de lo que debemos pedir, porque no tenemos el concepto de que Dios es un Dios poderoso, un Dios que tiene todas las cosas, que Él es el dueño del cielo, de la tierra, que Él es nuestro Señor, aleluya, y que no solamente nos provee cosas materiales aquí, que a veces son un poco efímeras, sino que también nos provee todas las cosas espirituales. Y las cosas espirituales no son como las materiales, porque las cosas espirituales son perfectas en Dios, aleluya. Hermanos, en Jeremías 12:13 dice que las aguas en el cielo tienen vida propia, alaban a Dios, se levantan como un cuerpo y vuelven otra vez y se meten hacia adentro. Tienen vida propia, aleluya. Adoran a Dios, danzan para Dios. Las aguas de los cielos danzan para Dios. Dice que todo habla, los animales hablan, todo tiene una razón perfecta de ser en el reino de los cielos. Y que fluyen del mismo Dios esas aguas, del mismo Dios, de esa energía divina, fluyen las aguas de Dios. Los árboles darán su fruto constantemente y no habrá contaminación en ellos. Por lo tanto, el fruto que vamos a comer allá nos dará gozo, nos dará alegría, nos dará esa belleza espiritual que estamos buscando acá y que a veces se nos hace tan difícil encontrarla, la vamos a encontrar allá, porque allá también vamos a comer. La gente piensa que allá uno va con una arpita en la mano, ¿verdad?, con un arpa, y que va a estar en los aires tocando arpa eternamente y para siempre. Eso sería aburrido, hermanos, eso sería muy aburrido. En el cielo hay vida como hay acá. Hay de todo, vamos a hacer de todo lo que hacemos acá, pero en la perfección de Dios y en la alabanza de su nombre. El cielo no será aburrido. El mismo Jesús se encargará de las actividades eternas. Él mismo dirá, hoy vamos a hacer tal cosa, vamos a reunirnos, vamos a hacer esto y vamos a gozarnos con su presencia. Dice la Biblia que vamos a caer en bendición todo el tiempo cuando lo veamos, cuando veamos a Jesús, porque Él es la luz, Él es el todo por el todo. Dice la Biblia que todos los reinos le fueron entregados y que nosotros somos de Él, que somos hechura de Él, porque cuando nosotros aceptamos a Cristo como nuestro Salvador personal, nosotros le pertenecemos a Cristo, nosotros somos hechura de Él, aleluya, y vamos a tener gozo, alegría, allí no habrá necesidad de que haya luz, porque Él será la luz. Allí no va a haber, vamos a decir, noche ni día, porque todo será día, todo
alegría. Allí van a haber muchas actividades, hermanos, y vamos a hacer cosas que nos gustan, y vamos a ser eternamente y para siempre felices en la presencia de Dios Padre, de Dios Hijo y el Espíritu Santo. Siempre tendrás lo que deseas y lo que necesites. Lo vas a tener allá. Lo que no pudiste alcanzar aquí en esta tierra, lo vas a alcanzar allá. No habrá una necesidad sin ser suplida por Dios allí. Estaremos en un estado emocional completamente perfecto y sano, en un estado mental completamente perfecto y sano, en un estado físico completamente perfecto y sano, lleno de gozo y de alegría, hermano. No habrá tristeza, no habrá necesidad de luz, porque Dios será la luz eterna, y todos los lugares donde fueres, en el cielo, todo va a ser gozo, alegría, paz. Aleluya. Vas a estar con tus familiares, los que se han muerto. Sí, con ellos vas a estar, porque si ellos lograron entrar al reino de los cielos, ellos estarán esperándote a ti, para que entonces te ubiques en la mansión que Dios dio, porque las mansiones van a ser por familia. ¿Tú lo sabías? Lo dice Apocalipsis, van a ser por familia. La familia Ramírez, la familia Cardona, la familia Pérez, la familia, vamos a decir, López Pérez, no sé. Por familias y por apellidos, aleluya. Vamos a tener un lugar donde vivir allá. Si quieres vivir esas bendiciones celestiales eternas, solo tienes que hacer como Enoch. Busca las bendiciones de Dios primero acá en la tierra y todas las demás te serán añadidas. No creas que Dios te ha dejado. A veces tenemos que pasar por procesos. La vida es un proceso, hermano. La vida es un proceso. Y tú sabes, hermano, que cuando hay procesos y hay cambios, a veces hay dolor. Mira, hermanos, eso es verdad. No podemos obviar eso. Por eso el mismo el Señor dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Dios dijo, yo voy a vencer al mundo. Y tú lo vas a vencer porque estás con Él, porque estás en Él, porque vives con Él, porque eres de Él. Así que tú lo único que tienes que hacer es buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. ¿Cómo se busca el reino de Dios y su justicia? En oración. La oración no es una opción, hermanos, en la vida del cristiano. Es un mandato, porque en la oración es el medio que tú puedes utilizar para comunicarte con la presencia del Señor, para que Él te llene de su presencia. Hermanos, a veces tenemos que hacer sacrificios para orar. Nos tenemos que levantar un poquito antes, porque si nos levantamos al ras, no podemos orar. Si lo dejamos para más tarde, no lo hacemos. Si lo dejamos para por la noche, estamos cansados, nos dormimos en el primer Padre Nuestro, nos dormimos. Hermanos, tenemos que sacar un tiempo para Dios. Saca un tiempo para Él. No importa el tiempo que sea, saca un momento para Él en el cual tú puedas tener una comunión con Él, como hablas con tu hermano, con tu hermana, con tu esposa, con tu esposo. Habla con Él, habla con Él y dile, Señor, yo te agradezco en este día. Agradece primeramente y después ven con tus peticiones delante de Él y Él te escuchará y Él te dirigirá y te posicionará en el día por lo que tú tienes que hacer y por lo que debes hacer. Él no te va a dejar ni te va a desamparar. Él va a poner gente en tu camino para que esa gente te pueda ayudar en tus momentos difíciles. No estás solo, no estás sola. Dios está contigo como poderoso gigante. En una ocasión Josué decía, yo no puedo hacer esto, Señor. Yo tengo mucho miedo. Yo no tengo esta seguridad dentro de que yo puedo llevar este pueblo. Y ahora Moisés no aparece. Yo tengo que ir a buscar a Moisés. Y Josué se fue a buscar a Moisés, a ver dónde estaba Moisés, porque Moisés había desaparecido. Moisés había sido llevado al cielo. Y dice la Biblia que el mismo Dios lo enterró porque no apareció. Moisés nunca apareció. El lugar donde Moisés murió, nadie lo sabe. Creen que fue en la montaña de Ararat. Porque Él subió a esa montaña la última vez que Dios lo llamó.
pero nadie sabe en dónde fue enterrado. Es más, no se sabe si el Señor se lo llevó como hizo como Enoch. Todavía eso es una incógnita en la Biblia. Y cuando a Moisés le tocó irse, a Josué le tocó llevar el pueblo a la tierra prometida. Y él decía todo el tiempo, no sé, no puedo, Señor, esto es muy fuerte para mí. Yo no soy como Moisés, yo no soy tan fuerte como él. Y Dios le dijo, no temas ni desmayes, porque yo estoy contigo para librarte, para protegerte. Yo te voy a enseñar cómo lo vas a hacer, confía en mí. Y eso es lo que Dios te dice en esta mañana, confía en Dios. Cuando aprendemos a confiar en Dios, todo proceso pasa de nuestra vida, todo momento malo pasa de nuestra vida, todo sufrimiento pasa de nuestra vida, volvemos otra vez a la normalidad, volvemos, y ¿sabes una cosa? Volvemos más fuertes, porque todos los procesos que Dios permite en nuestra vida es para que nosotros nos fortalezcamos en Cristo Jesús, es para que tú y yo estemos llenos del poder del Espíritu Santo, es para que nosotros estemos llenos de Él y nosotros nos preparemos para lo que viene, porque cuando Dios nos quita algo, hermano, cuando aparece algo en nuestra vida que parece que es imposible, que es un proceso, que es una desgracia, es porque viene la bendición de Dios detrás, aleluya, aleluya. Dios no te deja ni te desampara, como decía la reflexión que leímos hoy. Cuando Dios quita algo de tu vida o cuando pasa algo en tu vida, Él puede reemplazarlo con algo que nunca imaginaste tener en tu vida, crecimiento espiritual, llenura espiritual, y tú vas a entender que su presencia, que su amor está contigo, que no te abandona y que no te ha dejado. Y en esta mañana, hermanos, hasta aquí yo tengo el mensaje de hoy. Bendito sea el Dios y Padre nuestro, que nos ha bendecido con toda bendición espiritual, con toda bendición física, con toda bendición emocional, aleluya, en los lugares celestiales. Sí, porque la bendición más grande que vamos a recibir va a ser en el reino de los cielos, en los lugares celestiales, según nos escogió Él antes de la fundación del mundo, para que se fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Allí no va a haber mancha, allí no va a haber impureza, allí vamos a estar en la pureza de un Padre celestial maravilloso que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y si en esta mañana, hermano que tú me estás escuchando, no has aceptado a Cristo como tu Salvador personal, este es el día de tu salvación, este es el momento. ¿Sabes que tenemos que aceptar a Cristo y su sacrificio como única opción para entrar al reino de los cielos? No podemos entrar por otro nombre, dice la Biblia, porque no hay en el cielo otro nombre, no hay bajo el cielo otro nombre dado a los hombres en quien podamos obtener salvación y vida eterna. La vida eterna Dios nos la dio porque Él quiso dárnosla, pero solamente la dio a través de Cristo. Por eso Cristo tuvo que venir a la tierra, por eso tuvo que morir y resucitar por ti y por mí. Y lo único que podemos hacer nosotros es aceptar ese sacrificio, porque nosotros no podemos hacer sacrificio que Dios vea más grande que el sacrificio que hizo su Hijo. No lo podemos hacer, porque tú y yo no somos perfectos, y su Hijo vino en su perfección de Dios para poder darnos a nosotros salvación y vida eterna. Así que tenemos que aceptar ese sacrificio en nuestra vida. No importa la iglesia que tú vayas, ¿qué importa eso? Dios no está buscando religiosos, está buscando gente que tenga comunión con Él, que tenga unión, común unión con Él, que tenga una relación con Él. Cuando tú aprendes a tener una relación con Dios, tú aprendes a llenarte de su presencia. Así que si en esta mañana, hermano que me estás escuchando, no has aceptado a Cristo, acepta a Cristo como tu Salvador personal en esta mañana y dale al Señor tu corazón y dile, Señor, hoy yo quiero pertenecer a tu reino. Yo me arrepiento de todos mis pecados. Me arrepiento de un pasado que viví sin ti. Me arrepiento de todas las cosas que he dicho, que he hecho y que no fueron conforme a tu voluntad según tu palabra. Perdona mi ignorancia, dame sabiduría y escribe mi nombre en el
el libro de la vida hoy, que si tú me llamases a tu presencia, yo pudiera entrar por esas 12 puertas de perlas, que una de ellas se abra para mí y yo pueda vivir eternamente y para siempre contigo. Yo te acepto hoy como mi única opción. Díselo al Señor. Yo te acepto hoy como mi única opción para entrar al reino de los cielos. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Y si hiciste esta oración, hermanos, esta oración es la que te va a llevar al reino de los cielos. Aleluya. Porque es la que nos dice a nosotros que somos salvos. Y le voy a pedir a Michael que pase por aquí para que traiga las peticiones de esta mañana. Y vamos a comenzar entonces a orar por las peticiones y por los enfermos. Amén. Bueno, hermanos, Dios los bendiga a todos. Amén. En Marcos 11:24 dice: por tanto os digo que todo lo que pidáis en oración, creed que lo recibiréis y os vendrá de las manos de Dios. Aleluya. Por aquí, oración por salud para Sergio Villarreal, para Octavio Avilés, para Olga Bagué, para Lilian Pérez, Elena Vázquez. Tenemos también aquí para Ramón González y Manuel, todos pacientes de cáncer. Tenemos aquí a Johnny a Papo por conversión. Tenemos aquí oración por depresión por anónimo. Por aquí, Sonia Medina nos llama para oración por la familia mundial de Jesús, para la familia de Villarocho, para René Arocho Hijo, para Gloria Chin, para Edith López, Elba Jiménez, Hilda Muñiz, Luis de Jesús y Lucy López, y también por Ochi López y por su mamá por salud, de parte de Sonia. Oración por salud para María González, para Antonio Serrano y sus hijos, para Juan y Cristina Arce, José Camacho y su esposa, por salud, por Morillera, Camacho y por Shakira Rodríguez. ¡Aleluya! Oración por salud para Dido, nuestro amigo Dido y su esposa Luz María. Amén. Tenemos oración por salud por la fortaleza para la familia Cardona por pérdida de familiar. También oración por salud para Richie y para Michelle Cardona, ambos enfermos, convaleciendo. Tenemos aquí testimonio de operación exitosa para Eric Hernández por una cesárea, que fue una bebé hermosa. ¡Aleluya! Y nieta de Wilma, está encantada, pesó 8 libras y medio. ¡Wow! ¡Es una muchachona! Alondra Sobe se llama y acaba de nacer. Alondra. Pido oración y protección para ella. También oración por Bebo Severo, Milla Ruiz, Yari Ramírez, Ani Arroyo y Gaby y Papo. Oración por salud para Milton y para Mirta. Y Pepe Quintana cumpleaños hoy y Wilma quiere felicitarlo. Amén. Como hermanos, Dios los bendiga a todos. Los amamos el amor de Cristo y que tengan un excelente día. Amén, amén. Gloria a Dios. Aleluya. Bien, amados, estas son las peticiones de los que han llamado. Pero también hay peticiones de los que no llaman. Aleluya. Pero que tienen en su corazón un deseo, quizás una tristeza, quizás un dolor, quizás una necesidad. Y también Dios los mira hoy con el misma pasión, con el mismo amor que mira a los que llaman. Así que en esta hora, Pepe Quintana es el que cumple años. Vamos a cantar cumpleaños feliz para Pepe Quintana y vamos a comenzar entonces a fluir en el Espíritu para que el Espíritu Santo nos llene y nos conteste nuestras peticiones. Bendito sea Dios y Padre nuestro, cumpleaños feliz. Deseamos a ti bendiciones del cielo, Pepe Quintana, y que seas feliz. Feliz, feliz en tu día, hermanito, que Dios te bendiga, que reine la paz en tu día y que cumpla muchos más. Te alabamos y te glorificamos, Señor.
aquí están todas las peticiones, Señor, delante de tu presencia, adorando y glorificando tu nombre, porque sabemos que tu palabra dice que cuando nosotros pedimos, tú nos darás. Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide, encuentra, y el que busca, halla. Aleluya. Esa es tu palabra, y nosotros en esta hora, creyendo en tu palabra, venimos a pedirte todo lo que hemos mencionado, y aquellas que tienen las personas en sus casas y que no han podido llamar. Padre, yo te ruego que ahora mismo tú recojas cada una de estas peticiones y sean hechas, Padre, realidad en la vida de nosotros. Por tu palabra, no por la nuestra. Señor, que cada una de las personas que tienen necesidades físicas, emocionales, espirituales, Padre, mentales, sean, oh Dios mío, suplidas por tu presencia. Y que en el nombre de Cristo ellos puedan ver tu gloria manifestada en su vida, de tal manera que puedan decir: yo estoy mejor porque Cristo me salvó, porque Cristo me sanó, porque Cristo me libertó. Yo estoy sano porque Cristo tocó mi cuerpo cuando yo menos lo imaginaba. Señor, en tus manos ponemos nuestras enfermedades. En tus manos ponemos este país que está a punto, Señor, de concluir en unas elecciones que serán decisivas para este país. Señor, te pedimos que tú tengas misericordia de este país. Que tú, Señor, direcciones las mentes de la gente para que escojan la mejor opción. Para que este país sea un país lleno de paz. Un país lleno de tu presencia, Señor. Un país lleno de gobernanza en la cual no nos separe de ti, Señor, sino más bien que nos una más a ti. Porque esta es la niña de tus ojos, tú has dicho. Así que nosotros creemos que tú vas a estar, que tú vas a intervenir, Señor, en estas elecciones. Padre, y que en el nombre de Jesús no vamos a sufrir, sino que vamos a ver tu gloria manifestada. Padre, gracias te damos en esta hora, porque tú eres grande y tú eres maravilloso. Aleluya, tú eres grandioso, papá, y no hay otro como tú. No hay otro como tú. Ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra hay otro como tú. Bendito sea Dios y Padre nuestro, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales, según nos de fundar el mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos tuyos según tu voluntad. Te damos gracias, Señor. Te damos gracias, Jesús, porque tú eres santo, tú eres bueno, tú eres maravilloso, tú eres grandioso. Y en este día te alabamos y te glorificamos y te damos toda la honra y toda la gloria a ti. Gracias por tomar nuestras peticiones en tus manos. Gracias, Señor, por tener misericordia de nosotros. Gracias, Señor, porque tú tienes poder, tienes autoridad y tienes todo lo que nosotros te pedimos en tus manos para dárnoslo. Especialmente, Señor, tú tienes nuestro país en tus manos.
y nosotros creemos en esta mañana, aleluya, Padre Santo, que tú vas a hacer, que tú vas a obrar, que tú vas a tener, oh Dios mío, nuestro país en tus manos en estas elecciones, y que todo va a concurrir sanamente, plácidamente, Señor, y sobre todo con tu voluntad, y que no seremos entregados en manos de aquellos a quienes nosotros tenemos. Tú sabes que tenemos, Señor, al socialismo, Padre Santo, que ahora mismo muchos países están sufriendo, Padre Santo, y mucha gente está muriendo. Padre, no nos entregues al socialismo, Padre Santo, guarda nuestra tierra, porque esta tierra ha sido diseñada, ha sido señalada para tu gloria y para tu honra. Y de aquí van a salir muchas personas que van a predicar el Evangelio y que van a llenar todo el mundo entero de tu presencia, de tu palabra. Bendito sea Dios y Padre nuestro. Decisiones
oraciones primeramente pasadas por el sedazo de Dios. Ora, ora para que Dios te ayude a tomar decisiones reales y las decisiones de Dios. Amén. Y que sean todos bendecidos, hermanos. Nos vamos a encontrar la semana que viene, si el Señor lo permite. Amén y amén. Acaban de escuchar otra edición más del programa Portal de Gloria con Ivette Ramírez Cardona. Los esperamos en nuestra próxima edición todos los domingos desde las 8:30 hasta las 9:30 de la mañana. Les esperamos. Esta emisora, sus dueños y comerciantes no necesariamente se solidarizan con las expresiones vertidas en el pasado programa. Estás escuchando Radio Grito, WGDL 1200 AM, Lares, W227DR 93.3 FM, Aguadilla, y WZET 92.1 FM HD4, Mayagüez. Radio Grito, el medio que te lleva. We'll be right back.